Thank you. En el marco del séptimo Coloquio Cervantino Internacional, antecedentes cortesianos en Cervantes y para continuar con nuestras transmisiones especiales del día de hoy, presentamos a continuación la conferencia magistral Hernán Cortés, La Escritura del Guerrero, que es presentada por la doctora Marie-Danielle de Melá, que ella es docente e investigadora en Historia Política y Militar de la Universidad de Sorbona Nueva en París. Ella tiene la distinción como Dama de la Legión de Honor de su país y es autora de diversos libros, tales como Jerusalén y Babilonia, Religión y Política en Ecuador, Orígenes de la Democracia en España y América Latina. De esta manera retomamos las terceras jornadas del de séptimo Coloquio Cervantino Internacional. Que lo disfruten. Thank you es acogida por una difusión mundial de más de 4.000 ejemplares. Cortés logró sobre todo escribir una epopeya en la que todos los maravillosos elementos de las novelas de caballería son reemplazados por hechos reales. Lo que era ficción se vuelve realidad. De golpe, el conquistador de México se vuelve objeto de curiosidad. Manipula la espada. También como la pluma. Cristian Duberger, Crónica de la Eternidad. Acudimos a las palabras de nuestro querido maestro Duberger, ubicando a Cortés en la tradición de las letras y las armas, que desde el gran poeta Jorge Manrique del siglo XV enriquecen al castellano. Sean bienvenidos a la conferencia magistral Hernán Cortés, La Escritura del Guerrero. Que nos ofrece la doctora María Daniel de Melás, quien es catedrática honoraria de la Universidad de la Sorbona Nueva, París III, docente e investigadora en historia política e historia militar. Es doctora de Estado en historia bajo la dirección de Bartolomé Benazar, e investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica. También es catedrática de historia en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Sorbona Nueva, París III, y representante del IRD en Bolivia, en el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Fue vocal del Consejo Científico de la Universidad de la Sorbona Nueva, París III, del Consejo Científico del Departamento América, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y dirigió la escuela doctoral europa latina américa latina es miembro de la academia y de la sociedad de historia de bolivia dama de la legión de honor autora de jerusalén y babilonia religión y política en ecuador la invención política bolivia ecuador perú en el siglo xix del nacimiento de la guerrilla de, perdón, del nacimiento de la guerra de guerrilla el diario de josé santos vargas de orígenes de la democracia en España y Latinoamérica, entre otros muchos libros, y de los artículos Pactismo y Constitucionalismo en los Andes, La Ciudad Noble de España hasta América, Guerras Justas y Guerras Civiles, y el Sufragio Indígena en los Andes durante el periodo revolucionario. Le damos un cordial aplauso. Gracias. Quisiera empezar agradeciendo a las autoridades responsables de este coloquio y también tengo un agradecimiento especial a todos los anónimos que han participado en la logística de este encuentro y que nos permite estar muy cómodos en esta sala y en estos días de trabajo intenso. Eh, quiero agradecer también a los que me han invitado y peculiarmente con la intervención del doctor Duvergé, por el riesgo que han tomado. Porque no soy especialista de Cervantes, tampoco soy especialista del siglo XVI. Y soy especialista de historia política y militar, de épocas más recientes, y bueno, estoy en un campo que no es mío. Así que le pido también disculpas por las muchos errores que voy a cometer. Pero eh, se ha pensado que quizás desde afuera, desde lejos y con una mirada más especializada en lo de la guerra, en el la... espíritu militar, vamos a decir, quizás quizás podría añadir. Unos, unos detalles útiles sobre las múltiples facetas de, de este personaje excepcional que es Cortés. Empezaré retomando la, una de las imágenes de nuestro amigo Jean-Paul Duvions que nos mostró esta mañana, que es que tiene mucho interés este documento. Primero, es un retrato en vivo un retrato que el pintor hizo después de haber visto realmente a Cortés. Es en cuando llega a Europa, a España, después de todas sus hazañas, no tendrá más luchas, no tendrá más victoria. Llega con toda una especie de circo, se podría decir. De animales fantásticos de América, de indios y todo el mundo, como Dürer. Los, los pintores han sido muy sensibles al aspecto extraordinario de todo eso, pero se le presenta con un vestido muy sobrio. Se puede notar que no es como un nuevo un nuevo rico que. Bueno, hace ostentación de su oro, de su riqueza, de su éxito. Cortés dice en sus cartas, yo soy un escudero. Un escudero, bueno, hijo de algo, pero no, no de gran nobleza. Aunque su padre tuvo acceso a la gran nobleza, tuvo acceso a la corte, es un hombre de muy pequeña nobleza. Un escudero, y al llegado, cuando se hace este retrato, es Márquez del Valle. Y habría que ver un poco de más cerca este retrato, que es a la vez real, lo ha visto el pintor, e imaginario, porque nunca, obviamente, Cortés se fue a la calle con sus armas a la mano. ¿No? Y sus armas son preguntas que, que hago a Cristian que me contestará después. Lo que él ha descifrado muy bien, las nuevas armas que se le dan, que hacen de él un caballero águila, un caballero jaguar, un dueño del agua, un dueño del fuego, corresponden a la parte únicamente izquierda. Bajo del escudo de armas. Y el resto son armas que corresponden a linajes o lugares con mucha fama. Navarra, las tres flores de Lis de la monarquía francesa o de, de otras familias nobiliarias que no conozco. Y también hay unas en el cadrante superior, muy mezclada, bueno, que, que le dan todo un conjunto de un pasado es muy prestigiado. Es decir, que inscribe sus hazañas en un pasado, pero con todo este entorno exótico. Y me recuerda lo que me decía un profesor... También especialista de México, que quizás han conocido al profesor Jean-Pierre Bert, que decía: Bueno, nosotros, historiadores de América, en Francia no somos historiadores como los otros, somos historiadores con plumas. Y me voy a preguntar si Cortés no se trata de un capitán con plumas. En una primera parte intentaré. le en el marco de todo un conjunto de escritores guerreros escritores militares y ver lo que le aparenta con ellos lo que lo diferencia y en una segunda parte me consagraré únicamente a lo que él escribe de su propia guerra por razones meramente... Pedagógicas, suponiendo que una parte de los estudiantes aquí presentes no conocen el francés eh, he escrito lo, no, los nombres de los autores que me interesan comparar me, con cortes. En el siglo XI principio del siglo XI hay Blaise de Montluc. Blaise de Montluc fue el capitán más viejo de Francia. Lucho. durante 50 años y al final tenía 75, estaba al asalto con sus hombres en una ciudad del suroeste francesa de protestante, recibió un tiro de arcabuz que lo dejó inválido y murió dos o tres años después, escribió durante esta época donde no podía pelear, ha peleado todo ese tiempo. Es de buena nobleza y su, sobre todo su hermano fue un obispo conocido hombre de letras de gran calidad que obviamente lo ayudó para escribir o al menos corrigió uh, una parte de su obra a veces hasta leer, le, le escribió sus discursos después nicolas deville gagnon me, me olvide del D. Nicolás de, de Vilgaión es un protestante. Es también, antes de ser protestante, es caballero de Malta. Como caballero de Malta participó a la expedición de 1541 a Argel, de la cual voy a hablar un poquito más tarde. Y él cuenta en un latín perfecto, porque tiene excelentes letras, cuenta el el desastre de Ángel. Eh, es también famoso, y Jean-Paul Duvier lo conoce mejor quizás bajo este aspecto, fundó lo que se llamó la Francia Antártica, una colonia francesa protestante en el Brasil, que fue también un fracaso. Eh, Guillaume Dubélé, hombre de gran familia, tío del escritor, Joachim Dibele, que quizás conocen, fue un gran capitán. Se considera como uno de los mejores soldados de la época. Y después, con el tiempo, no podía seguir con las armas, difícil, fue un gran diplomático. Y uh, he puesto abajo el nombre de François Rabelais. François Rabelais no fue militar de todo, era médico y gran autor, uno de los grandes, más grandes autores franceses, pero François Rabelais fue el médico de Guillaume du Bellay, lo siguió hasta su muerte, conocía muy bien la vida política y lo que hay por detrás de la vida política, siguiendo su, su dueño, y es porque hablaré también un poco de su obra. porque se interesó también en ciertos aspectos guerreros de la época de Cortes y del reino de Carlos V. Uh, Bernardino de Mendoza, español, uh, capitán, guerrero, pero también uh, gran diplomático, como uh, Guillaume du Belé escribió sus memorias, Uh, más de diplomático que de guerrero, pero con esta experiencia de la guerra de la época. Y al fin, espero que todos los conocen, Alfon uh, Alonso de Contreras, que es una par pura maravilla, de principio del siglo XVII, un capitán, un aventurero, un autor excepcional, un hombre también totalmente inaudito que fue amigo de López de Vega, que le dedicó una de sus comedias, no de las mejores, y que escribió en poco tiempo, así de unos días, así se le salió su, su vida de aventurero. Para el siglo, salvo, al siglo XIX, un personaje muy poco conocido de ustedes, pienso porque era del Alto Perú, José Santos Vargas, pero quizás que de todos estos, es el único soldado raso que escribió un casi verdadero diario de una guerra, de su guerra de la independencia durante 15 años. Así que... El ámbito de lo que tengo que decir va desde la primera carta de Cortés, 1520, hasta el punto final del diario de Santos Vargas. José Santos Vargas uh, es importante para entender cómo se escribe la guerra cuando uno es un guerrero. José Santos Vargas eh, tiene 14 años cuando se encuentra en un país, ahora Bolivia, en ese tiempo Alto Perú, en guerra de independencia, y mucho más tarde, él dice, yo tenía ganas de alistarme para contar una historia. Es decir, que fue un patriota, pero no es por patriotismo que se alista. Sino por ser escritor nato, se va a decir. Uh, ha pasado únicamente tres o cuatro años en la escuela primaria. Y nada más, Ver, de, de veras, eh, se ha verificado o no. Y después se alista, se lista de tambor. ¿Tambor por qué? Porque el tambor es el sistema de transmisión de la, de la, del ejército. El tambor está siempre al lado del capitán. El tambor sabe hora por hora lo que está pasando. Quizás el tambor en esta época es el único que sabe más o menos lo que está pasando durante una pelea. Hay que saber que cuando uno, un soldado o un, un oficial subalterno está en un combate, ve únicamente el poco ambiente que hay alrededor de él. Es totalmente miope. Puede decir después, yo estaba, así que puedo hablar, pero ¿de qué va a hablar? Va a hablar de, de un trocito de, de la historia. Escogiendo el papel de tambor, José Santos Vargas, aunque muy joven, demuestra que es muy vivo. Tiene el... El puesto esencial para entender, además estando, siendo muy cerca del capitán, uh, del comandante, va a conocer el comandante, sus, sus secretos, sus intrigas, todo eso. Y él dice que en, a la independencia de 1825 había acabado, pero como ustedes lo ven, este manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Bolivia, el punto final, el de 1852. Es un diario y se acaba 25 años después. Es decir, que se ha listo para contar una historia. Cada día apuntó lo que pasaba. Había un libro de notas, había archivos personales que escondía. Pero acaba el manuscrito propiamente dicho, 25 años más tarde. Insisto, porque quiero decir, yo podría decir de esto por otros capitanes, otros hombres de armas que conozco para hasta el mundo contemporáneo, es un fenómeno muy conocido uh, de los especialistas de la historia militar. El militar que primeramente tiene tiempo, la guerra no te toma todo el, todo el tiempo. Hay momentos muy tensos, muy intensos, muy, donde tú piensas únicamente en salvarte el pellejo. Pero es una poca parte. El resto del tiempo estás en obras muy aburridas a veces y tienes tiempo para escribir. Así que todos los, bueno, no todos, una buena parte de los hombres de armas tienen el impulso de escribir, el tiempo de escribir. pero se dan rápidamente cuenta con el tiempo que pasa que uh, quizás no han visto todo. y como para ellos es la historia, es la historia maestra, es la historia de su vida, la historia esencial, la otra historia no importa. van a recoger material, otros, otras historias otros testimonios. A veces incluyen, como lo hace José Santos Vargas, pero como lo hacen muchos otros, y estoy, ustedes piensan lo mismo que yo, en el siglo XVI pasa lo mismo. Están incluyendo eh, ejemplos. por ejemplo, se habló el primer día de esto, de estos, estas pequeñas historias de cristianas, donde se, se da con una anécdota un, un modelo de vivir. Y, con eso el diario se pone obra. Así que este ejemplo que es totalmente excepcional, porque quisiera acabar con esta parte diciendo que si uno mira la producción literaria de los hombres de armas durante todos estos siglos, 16, 17, 18, principios del 19, 18, 16, tenemos muchísimo. Hay que decir que este siglo de la conquista hay mu muchos, muchos testimonios. Y ustedes lo conocen mucho mejor que yo. de to Todos estos cronistas han producido una obra extraordinaria. Hablo de, de la escritura de la guerra. Para fines del siglo XVIII, en América Latina, tenemos también testimonios importantes sobre las grandes rebeldías indígenas de los Andes, sobre la rebeldía de Tupacamaru, Tupacatarí. Se tiene cosas, testimonios interesantes. Para la guerra de independencia, e insisto, la guerra de independencia ha fundado los estados contemporáneos. Y uh, si se compara Europa con América Latina, se ve que Europa fue mucho más inestable desde el siglo XIX hasta nuestros días que América Latina, con pocas excepciones. El mapa de América Latina en 1830 es casi... Con... Bueno, me voy a pelear con con las fronteras, no, 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 no voy más, más allá, pero quiero decir que América Latina tiene una estabilidad en cuanto a la formación de los estados, a pesar de, de conflictos. De esta época fundadora tenemos un solo documento escrito por un actor de la guerra que escribe un diario. Tenemos documentos, pequeños documentos, pero un diario de una pelea, no, quizás no tan completa como el diario de varias, pero hasta de unos años, no tenemos. Si ustedes me pueden citar uno, yo feliz. Así que eso es un, pequeño, un primer problema de de esta abundancia, porque el siglo XVI ha producido cosas, una literatura guerrera tan importante. Una paréntesis, en los militares en fines del siglo XVIII, por ejemplo, en España no se interesan en la guerra, Cadalso, por ejemplo, escribe letras de crítica social, en Francia... Schoderleau de la Clos, escribe sobre estrategia amorosa, no militar, aunque oficial de artillería. Bueno, eso ¿qué, qué ha pasado en el siglo XVI. Bueno, lo que decía ayer Carmen Bernat, la fama. Quizás a eso es uno, uno, hay otros, uno de los resortes de la historia. Blaise de Montluc. Lo he traducido. Sin las escrituras que se hacen por el mundo, la mayoría de los hombres de honor no intentarían adquirir fama, pues cuesta demasiado. Eh, insisto, Blaise de Montluc, a diferencia de Cortés y de muchos otros, no es un hombre muy refinado. Es un hombre de 50 años de, de pelea sin cesar, un hombre violento. Yo lo quiero mucho, ¿no? Pero no, 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 es, no es un ángel, ¿no? Y, bueno, confiesa que la escritura tiene una importancia esencial en la hazaña. Y, diciendo eso, añade que es el deber de un capitán. De escribir, porque no hay solamente la escritura, sino uh, el, el valor de la escritura. Prueguese a Dios que nosotros que llevamos armas tomemos esta costumbre de escribir lo que creemos y lo que hacemos. Me parece que seríamos más capaces de tratar de guerra que los hombres de letras que disimulan demasiadas cosas y que huelen a clérigo. Bueno, es decir, que da, uh, al capitán. El deber no solamente de ser bueno, un gran capitán, pero un buen soldado, pero también de ser escritor y, si se puede, buen escritor. Y vamos a encontrar en todos estos autores esta preocupación por la escritura, la importancia para su, su fama su inmortalidad, la justificación, además de la violencia, de la guerra, del horror, del temor, de los riesgos. Eso es esencial, pero al mismo tiempo un movimiento un poco contradictorio, de rechazo a las letras. Es decir, que todos empiezan su obra con una precaución. qu'il retórica, de rhétorique, sûrement de rhétorique, disant que, bon, bueno, van vont écrire, ils ne no peuvent pas faire autre chose que écrire, mais ils ne no savent pas très bien écrire, donc ils vont essayer de faire le mieux, comme Blaise de Montluc, que je vais dire en français, les commentaires. de Blaise de Montluc, à pesar de sa modestie, euh, qualifica y da como titulo a sus memorias les comentarios comment, como Jules César, como César hein? euh, les commentaires non, non de ah, non, mais, quoi, de polissure qui soit fardée non de polissure qui soit fardée ni d'artifice exquis de, de, belle, de beauté empruntée c'est la pure vérité qui se présente nue à vous bon euh, bueno. va a escribir sin re uh, retorica sin adorno sin letras pura mentira obviamente uh, Bernardardino de mendoza un uh, diploma diplomático además Él, el gran coquetea con eso está uh, con la crudeza de mi estilo uh, escribía e hablaba perfectamente el latino e Bueno, me limité en exponer los hechos sin, sin, con simplicidad, concisión y sobre todo con imparcialidad. Bueno, era el servicio del rey, la imparcialidad. Y quizás para mí el mejor. Alonso de Contrera, ello va seco y sin llover. Es, que, es admirable. Como Dios los, lo creó, habla de, de, su, de su obra. Como a mí, se me alcanza, sin retóricas ni discreterías, no más que al hecho de la verdad. Y el, el único, el único que, que no es hipócrita, ni es mentiroso, es José Santos Vargas, que explica que no tiene letras y a pesar de esto, escribe. Bueno, uh, con la excepción de Vargas que he puesto. Pongo aparte, todos están escribiendo diciendo que uh, a la vez uh, son un poco decepcionados de no, no escribir bien, pero también el hecho de que no, no saben bien escribir es como una garantía de verdad, porque no van a emplear la retórica, van a decir la mera verdad. Primera diferencia entre Cortés y todo este grupo, él no hay ninguna precaución en su obra oficial. No dice, bueno, voy a, a contar el relato de, de mis aventuras, pero Dios no se sé escribe. No dice nada. Y peor todavía, cuando él, al final de sus aventuras, ven, manda a Carlos V. regalo extraordinario una culebrina un pequeño cañón de plata con grabado de un fénix el, el pájaro féenix eh, hay una divisa de un orgullo tremendo yo en servirlo sin como se dice Yo en serviros sin segundo y vos sin igual en el mundo. Muchos autores han subrayado el orgullo extraordinario de esto y ya vemos que está un poco aparte. Para entender mejor quizás estas diferencias entre estos hombres, uh, hay que volver al estado de guerra de Europa en el tiempo de Cortés. El siglo XVI fue un siglo de guerras, de guerras graves, de guerras que han cambiado de naturaleza. Europa ha conocido muy bien la guerra desde siglos, durante siglos, pero con las guerras de Italia, a partir de 1494, parece que la guerra cambia de naturaleza. En 1494, el rey de Francia, quien quiere, simplificó, apoderarse de Italia, se va con una expedición excepcional: 20 hombres, una artillería nunca conocida, y además de invierno, va a llevar una campaña relámpago en invierno con una violencia inaudita. Toma las ciudades, a pesar de la costumbre de perdonar a la gente, saqueo, masacre y masacre tanto de gente civil como de gente en armas, en el campo de batalla una mortandad nunca vista tampoco. Y a partir de esta época siguió, creció el nivel de la violencia. Y quizás con el saqueo de Roma en 1527 por las tropas de Carlos V se llega a una cosa máxima. Se destruye la ciudad durante semanas. Fue un saqueo no, no de días, sino de semanas. Y que siguió un poco después. Y que destruyó totalmente por décadas la riqueza intelectual, artística y económica de la ciudad sagrada. Eso hay que pensarlo. En el mismo tiempo de estas guerras de Italia, que van a durar medio siglo hay el crecimiento del imperio turco con su penetración en el este de Europa. La batalla de moax esta tiene lugar dos semanas antes del punto final de la última carta de Cortés. agosto de 1526. El asedio de Viena por los turcos tuvo lugar cuando Cortés se encontraba en España en 1529. Y en el sur de este mundo, en Mediterráneo, había también los corsarios musulmanes de Barberus, que fue también uno de los héroes, se podría decir, de Gomara. Así que, bueno, es una época donde la violencia que se va a contar uh, fue, se ha vuelto normal. Además, un mundo donde las identidades, las fidelidades están cambiando. Es un mundo donde, por ejemplo, la élite turca es de renegados. La élite militar y política, se podría decir, son cristianos pasados al mundo turco. Las alianzas están cambiando también. Es decir, que el rey de Francia está aliado a Solimán. Carlos V, que critica mucho a Francisco I, hace un poco lo mismo en África del Norte, sosteniendo ciertos... Rey, reyes, pequeños reyes musulmanes en contra de sus rivales o en contra de los turcos. Así que estamos en esta época uh, de, de mezcolanza, de traiciones, de violencia, mientras Cortés, él, ha desaparecido de este mundo europeo en 1504. Toda. Hay que entender eso para entender que cuando va a escribir se va a dirigir no solamente al emperador, pero también a esta gente que vive en un mundo de guerra. Y es por eso que va a decir cosas y no va a decir otras, porque es implícito. Porque sabe que se dirige a un público... ¿Qué sabe lo que es la guerra, la violencia, una guerra, una ciudad saqueada, una ciudad asediada, un campo de batallas con muertos? Todo eso se sabe. Me pregunté, a partir de esto, la formación militar de Cortés. Es una cosa, poco tiempo se preocupa de esto. Cortés es de una familia que no ha preparado para él un destino de militar, sino un destino de letrado. Durante esa juventud va a seguir formación de letrado, está en Salamanca cuando los jóvenes de su edad y de su capa social, vamos a decir, están en sus primeras batallas en el campo de batalla. Lo que sí conoce... Son, la se dice de además en sus documentos, es un buen combatiente, pero ha recibido lecciones de un maestro de armas de lo que en ese tiempo es imprescindible: el combate personal, el combate cuerpo a cuerpo. Le voy a mostrar unas imágenes muy rápido de un libro que ilustró también Weidnitz. El mismo que hizo el retrato de Cortés, en una época, en esa época, donde la gente se interesa tanto a la guerra que se va a publicar libros de técnica militar. Y él dibuja las técnicas militares, pero del combate, le combat rapproché, se podría decir en francés, del combate cuerpo a cuerpo. Con la espada, con la daga, a mano la lucha libre. Eh, por si acaso he pedido a un especialista actual de lucha libre y le he mostrado estas imágenes y me ha dicho que unas de estas figuras todavía están empleado. El bastón. También estas técnicas, parece, estas posiciones siguen existiendo, son sencillas. Bueno, así que hay que preguntarse cómo uh, Cortés fue un gran capitán, un gran guerrero. Llegó a las islas con poca formación. Un capitán no es, debe ser capaz no solamente de, 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 de riña, de combate, sino de dirigir otros combatientes, de conocer otras armas, de conocer, por ejemplo, las armas de fuego, de conocer cómo disponer las tropas en un campo de batalla, cómo preparar la logística, como todo, todo lo que hace la diferencia entre uh, un gran soldado, un tipo batallador, ¿no? ¿Cómo lo va a descubrir? ¿Cómo lo va a aprender? En las islas yo supongo que va a interrogar mucho viejos soldados de las guerras de Italia. Y en Bernal se nota varias veces que cuando hay una, un asunto difícil, una intervención que hay que preparar, dice que se le pregunta a los viejos soldados de Italia que, le, que vayan tienen la experiencia de este tipo de guerra. Y supongo también que ha inventado cosas por ser capaz de invención y de asimilación rápida. Pero preguntamos, ¿se define en sus cartas como un caballero, combate a caballo? combate pero también a pie. Cuando hay un asalto se describe a sí mismo en sus cartas como el señor que toma la cabeza de un grupo que combate a pie. Es decir, que es capaz de ir de, de dos técnicas diferentes. Eso sí. Es, y, bueno, de, después de guerras tradicionales, ver en la segunda parte las guerras americanas, de guerra tradicional conoció solamente una, la de Argel, la expedición de Argel en 1541, eh, acompaña a Carlos V, a la toma de Ángel, que va a traducirse por una catástrofe. Se va con más de 20.000 combatientes, regresarán 10.000, todos los caballos destruidos, las pérdidas, hasta sus archivos que perdió Carlos V, Cortés perdió sus esmeraldas más caras, quizás unas fuentes dicen tres, otras cinco, pero bueno, y quizás... Me preguntaba ayer, porque quizás ha perdido también sus archivos, no dice. Y bueno, regresará sin más. Se decía que fue a la expedición para aproximarse del rey y para subir un poco, para recuperar de su alejamiento del emperador. Eh, lo interesante es la traducción literaria de este fracaso. La más grande desgracia de Carlos V de 1623, una comedia que se atribuyó mucho tiempo a López de Vega, que resultó ser de Vélez de Guerra, describe Cortés como su héroe. Cortés es el héroe de esta, pieza, de esta comedia, donde se enfrenta al duque de Alba, que el duque... Cortés, y es verdad, todos los testimonios dicen que Cortés propuso devolver al asalto de Argel y de dirigirlo. No le hizo caso el emperador. En la comedia, Alb se ríe diciendo, bueno, Marqués del Valle, usted ha podido ganar contra indios desnudos, pero con corazas, pero... Ahora, contra soldados bien equipados, no sirve usted. Y lo desafía en duelo, eh, cortés, al duque de Alba. En la comedia las cosas acaban bien. Se van todos a tomar Túnez y lo toman, obviamente. Libertad literaria, Túnez... Había sido tomada, pero seis años antes del desastre de Ángel. Y otro detalle en que donde se ve que rápidamente Cortés pasó de guerrero real a guerrero imaginario, lo cuenta Bernal, en 1538, la Ciudad de México celebra la paz, una paz poco duradera, entre el emperador y el rey de Francia. Y se organiza un combate, una representación de moros y cristianos, donde Cortés es el capitán de los cristianos como gran maestro de Rodas contra los turcos, obviamente vence a los turcos. La realidad, la ciudad de Rodas había sido perdida, tomada por los turcos en 1522. Es decir, que durante su vida misma, Cortés, como personaje guerrero, era ya el personaje capaz de salvar a cualquier situación. Voy ahora y acabaré con esto: lo que dice Cortés de su guerra misma, toda, de sus hombres primero, lo que dice y lo que no dice. Es una época en que la disciplina existe poca donde también, y tenemos descripciones sobre todo para las tropas españoles de Flandes, se ritualiza y se organiza la, la, los motines. La, los ejércitos amochinados van a tener toda una estructura muy ritual para que se les pague lo que se debe. En las cartas de Cortés hay pocas, hay dos veces. Uh, alude dos veces alude a las protestas de sus soldados Una interesante es una de las pocas frases muy divertidas de Cortés cuando en la segunda carta dice que sus hombres están protestando y que ha oído de Cor en las corillas decir que era como Pedro Carbonero que iba a un lugar y no sabía cómo volver Uh, paréntesis es un tópico de la vida militar en el siglo XX antes de irse en la batalla de Dien Bien Phu que fue una catástrofe el comandante Marcel Bijar reúne a sus subalternos y les dice señores vamos a Dien Bien Phu pero yo no sé cómo vamos a volver eso es un tópico militar no y una segunda vez explica que ha tenido que castigar a la gente porque era imprescindible, pero no, no entra en eso y no describe bien, pasa bajo silencio y, bueno, se entiende porque habla el emperador, no va a decir que se le desobedece. Bueno. Después de, de sus hombres, también habla en, de sus armas. Va a demostrar en las cartas un poco conocimiento uh, o no va a entrar en el detalle del uso de las armas. Describe los tres niveles de sus hombres, de los españoles. Hablaré después de sus tropas indias. La caballería. Importante. Estamos en una época, el siglo XVI, en que la caballería está, aparece como un arma aristocrática. Por ejemplo, el caballero Bayard nunca, aunque se necesitaba en el combate, nunca quiso bajar del caballo, porque era bajar de estatuto. Es un arma aristocrática. en sus tropas no Esta, pero también aparece como una, ar, un arma arcaica y se podría decir que como en muchas luchas coloniales más tardillas se emplea en las, los combates con las guerras coloniales se percibe una especie de arcaización la modernidad está En, América, en Europa, por ejemplo, pero en combates coloniales no se, no se, se necesitan armas del, del, de la última producción. No es verdad. Lo que describe bien Cortés es que su caballería la emplea de manera totalmente distinta del modelo europeo. Pocos soldados a caballo deben impedir el frente, entrar en el frente, abrir una brecha y después los otros llegan. Pero uh, son invenciones recientes. Antes de la intervención de los caballos ha intervenido la artillería para... No destruir a la gente, la arquería es poca mortal, poco letal en ese tiempo. Es letal únicamente cuando tiene al frente unas murallas altas y mucha gente cerca de las murallas. Eso sí. Si no, no se apunta, no se apunta bien, pero permite impedir que en tal lugar se instale el enemigo y permite en este lugar a los caballos penetrar sin demasiado riesgo. Segundo tipo de soldados, los escopeteros y escarbuceros, que siempre van juntos, trabajan juntos, siempre en su descripción. La eficacia tendría más por el ruido que por la fineza de la puntería. Cortes no dice nada de la servitud, de la, las, la debilidad de estas armas cuando llueve no se puede servir uh, cuando la, lo, las, los ballesteros están muy bien. pero uh, después de unos, unas horas, unas, bueno, una hora se les falta las flechas de metal que hay que recuperar o que hay que forjar de nuevo. Hay falta de munición. No se puede contar. Y eso no, no, no lo dice. Poco. Al final, la última categoría, los peones rodeleros, eh, es, eso es quizás lo más interesante. Son gente que él describe como eh, especialista de operación comando, se podría decir. Es decir, son los que actúan de noche. Hay mucha acción de noche en pequeños grupos en el ejército de Cortes. Eso no se ha subrayado demasiado. Además, son los hombres que van de noche a, a poner incendio, a, poner, a hacer escaramuzas. De día son los que se adaptan más rápido a las técnicas indias. Después de unos meses saben emplear el canoe. Tienen en vez de la coraza. Tienen casacas de, de algodón frado eh, y en vez de las picas eh, españoles se hacen hacer por los tinantecas picas más altas que las normales de los ejércitos españoles. Así que es quizás el elemento más pobre, más socialmente más despreciado y más novedoso y más eficaz en cuanto a la acción de guerra. Los ejércitos indios, uh, los aliados, van a permitir a Cortés resolver el problema de la logística, del transporte. Y se dice también, lo dice también en las cartas, los aliados uh, indios que pelean como los enemigos, uh, además son mucho más livianos que los españoles y son los que se encargan de perseguir al enemigo y quizás son los que hacen la mortandad más fuerte. Lo dice sobre todo para la toma de Tenochtitlan. En fin, en cuanto a las técnicas de guerras... Uh, quiero a saludar a lo que se llama la celutica en español no sé cómo se llama es decir el arte musical que sirve para la orden durante la batalla las celústicas es el empleo de la, las trompetas de los tambores de las flautas para dar la orden Us ustedeses tienen un excelente ejemplo en una, una obra musical que Clément Jeanquin que se llama la bataille de Marin escritae à 10 años más tarde que la propia batalla donde imita un, un canto muy divertido donde imita el ruido de los toques y los toques de guerra, Aquí usted tienen una partición de toques de guerras españoles de fines del siglo XVIII, que fue empleado mucho durante la Guerra de Independencia, pero que existía. Si Clemente Jentien a 1525 imitaba los toques de guerra, es que todas las armas lo empleaban, excepto el ejército de Cortés. ¿Qué hace Cortés? Transmite, y eso me sorprendió muchísimo transmite la orden por palabra si tiene alrededor de él sus compañeros antes del combate dice vamos a hacer esto tú te pones aquí y durante la batalla lo transmite por escrito con un encargado de esto eso que se supone que la Parte principal de la guerra, concibe la guerra con pequeños grupos. Si usted maneja a grupos de, de miles y miles de soldados, un ejército napoleónico, por ejemplo, bueno, no, no, no se va, el jefe va, no se va a dar la pena, sección por sección, batallón por batallón, mandar una orden. Cada uno se las arregla con los toques de guerra. Y, la hipótesis que podría formular sería que Cortés tenía un mundo muy descentralizado y se lo nota se lo nota uh, después de su victoria la última victoria la toma de tenoitlá se nota que sus capitanes hacen después lo que le dan la gana va a tener un comando un, un arte de un Bueno, va como comandante de, de tropas va a, a perder mucho. Una parte de sus hombres se van. Se ha hablado siempre de Álvaro de Olid, eh, bueno, que plantearon problemas graves. Pero después, después de la toma de Toledo, como han destruido todo, no quedaba nada para el botín, se van a la picoré, como se decía en ese tiempo, en contra de los órdenes de Cortés. Él tampoco subraya mucho eso, pero yo considero que tuvo ciertos fracasos en cuanto a su comandancia. En conclusión, ¿qué se podría decir de Cortés y de su obra de, como escritor de su obra militar? Quiere convencer a Carlos V de su valor, de su capacidad excepcional. En eso creo que ha fracasado, porque por uno que, que lee las memorias de Carlos V, se da cuenta que Carlos V ni siquiera habla de América. América parece para él únicamente una fuente de recursos. América le va a dar la plata que necesita para hacer la guerra de verdad. La guerra de verdad para el emperador es la guerra en Europa, contra los franceses, contra los musulmanes, contra ah, quizás los comuneros, pero contra los indios. Eso se, se nota de parte del emperador un desprecio total. Y Cortés, ¿cómo intenta, a pesar de todo eso, demostrar que su, su hazaña como guerrero, insisto, vale tanto y quizás más que la de los capitanes en Europa. En Bernal encontramos esto, uno, tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia, que ahí estaban con nosotros, Juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos y contra la artillería del rey de Francia, ni del gran turco, ni gente como aquellos indios con tanto ánimo cerrar los escuadrones vieron. Bernal lo puede decir francamente: nosotros hemos hecho mejor en Europa y los de nosotros que habían combatido en Europa y que podían comparar lo dicen en sus cartas Cortés no puede ir tan lejos ¿qué hace? bueno, va a contar cosas que para un militar son inverosímiles va a hacer lo que se llama en eh, la jerga militar, hacer du du bilan. va a multiplicar las muertes y los combates. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos que todos conocen. La primera, El primer encuentro con la gente de Tlaxcala. Dice que a más de 100.000 hombres de pelea, bueno, son más de 100.000 hombres enemigos, a estos Cortes opone media docena de tiros de fuego dos tiros de fuego es el nombre que da a las culebrinas a los pequeños cañones. es poco preciso porque la artillería la conoce poco. y cinco o seis escopetas y cuarenta ballesteros y con los trece de caballo que me quedaron los hice, les hice mucho daño sin recibir de ellos ninguno. bueno. Quizás un letrado puede creer eso, ningún militar lo va a creer. Está exagerando para demostrar que ha hecho cosas extraordinarias. Otro ejemplo: cuando se va hasta Cholula, está seguido por, dice, siempre hay cifras que vienen siempre, otros 100.000 indios de Tlaxcala. Usted se imagina la logística que se necesita para hacer mover un ejército de 100.000 personas. Bueno, yo tengo mis dudas, pero quizás porque yo no sé nada de esta época, claro. Y uh, después todo, siempre en la segunda carta Cortés dice muy muy orgullo, con orgullo que en una noche en la cabeza de un comando de cien peones, destruye 20.000 casas, 20.000 casas. En esta época, la ciudad más grande de España, Valladolid, tenía 35.000 habitantes. Lo tengo de mi maestro Bartolomé Benazar. Así que se imagina que con 100 hombres se puede destruir con los recursos de la época, ¿no? Con una bomba nuclear sí, pero con 100 hombres rodeleros, son peatones rodeleros, se puede destruir 20.000 casas. Yo no lo creo. Bueno, eso qué, qué quiere decir? Ah, y la, el fama, la, el famoso, la más famosa masacre de, de Cholula. Cortés dice que... Con unas unidades de arquebuses ha matado en tres horas, en dos, perdón, dos, horas a más de 3.000 personas. ¿Cómo se hace? Un arquebús se puede, un experto puede sacar, tirar dos veces al minuto con arquebús, pero el arquebús no, no puede tirar durante dos horas. Con unos tiros ya, no se puede más. Que no, no, no técnicamente no se explica eso, sino con la, uh, la voluntad de demostrar que en, es, en América ha hecho cosas que ni siquiera se puede imaginar y ni siquiera son posibles en Europa. Acabaré con una última cosa que, que necesite, necesitaría más investigaciones. Yo noto que de la segunda a la tercera carta hay un pequeño cambio de ambiente. En la segunda carta se mata a todo el mundo, se vence a todo el mundo. En la tercera ya se pregunta más, tiene angustias, tiene inquietudes, y no solamente por la noche triste. Y me pregunto si no depende también del cambio del público en Europa. El público ya está quizás harto de masacre en Europa misma. Y el gusto está cambiando. El héroe se pone menos violento y más preocupado. Les agradezco. Muchas gracias, maestra. La Fundación Cervantina de México AC, la Universidad de Guanajuato, el Centro de Estudios Cervantinos y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan el presente reconocimiento a María Daniel de Melás por la conferencia magistral Hernán Cortés, La Escritura del Guerrero. Bueno, agradecemos su presencia, lo esperamos en unos 15 minutos para la siguiente conferencia, la autoría de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría que nos ofrece el doctor Javier Blasco. Gracias. Les agradezco habernos acompañado en esta transmisión especial que puede ser vista por el canal de streaming de Televisión UG y a través de las redes sociales del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Un poco más tarde, en punto de las 16 horas, estaremos cerrando la cobertura especial de este jueves 25 de mayo y le traeremos la conferencia titulada La Autoría de la Historia Verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría, que será presentada por el doctor Javier Blasco. Hasta pronto.